primero es, dice, el primer cambio nuclear ultraestructural. Acá el kit de la pregunta es que te ponen cambio ultraestructural, o sea que no se ve al microscopio óptico. ¿Okay? Es el primer cambio antes de que yo por el microscopio lo pueda ver. Entonces tenemos de la necrosis. La necrosis sabemos que es la muerte celular que no es programada. ¿Okay? Dentro de los tipos de o cambios que se producen en la necrosis, cualquiera de estos puede ser, pero ultraestructural solamente hay uno. Tenemos entonces, como letra A, condensación de la cromatina en una masa densa. Esto tiene un nombre en patología, que lo vamos a ver ahorita. La fragmentación del núcleo también tiene un nombre especial. El agrupamiento de la cromatina en la membrana nuclear, disolución de la cromatina y rotura de la membrana nuclear. Vamos a ver los pasos en los cuales se produce la necrosis. Tenemos dos cambios, cambios reversibles y cambios irreversibles. Los cambios irreversibles es la necrosis, propiamente dicho, o sea, no hay marcha atrás. En los cambios reversibles puede haber un daño en la célula, pero puede volver nuevamente a su estado normal. Y acá la característica del cambio reversible es que se hincha la célula. Y eso sí se puede ver con microscopía óptica. Entonces, este cambio es característico de qué, de un cambio de tipo reversible, que es hinchamiento, balonamiento de la célula. Luego, si es que la injuria continúa, se producen todo este tipo de cambios. A nivel del núcleo, a nivel de las organelas, ruptura de lisosomas, por lo tanto, salen todas las enzimas y empiezan a digerir a la célula, y se produce la necrosis. Ok, el cambio ultraestructural en la célula, que yo no la veo en microscopía óptica, es que la cromatina se va a condensar y se va a ir hacia la membrana nuclear. Se agrupa en la membrana nuclear. Eso yo no lo voy a ver en microscopía óptica. Pero lo que sí voy a ver en microscopía óptica son estas tres características que son las claves anteriores. Tenemos la condensación de la cromatina, o sea, la cromatina se hace una masa sólida, se llama picnosis. La cariolisis es cuando la cromatina pierde su color y ya no es basófila. Acuérdense que el DNA es azul, se tiñe morado con hematoxilina y eosina. Pierde esta característica y se torna rosada o roja, no más acidófila. Eso se llama cariolisis. Y la cariorexis es cuando la cromatina se fragmenta y se hacen estos pequeños pedacitos de cromatina. Estos cambios yo sí los voy a ver en microscopía óptica, no en ultraestructura. Por lo tanto, según la clave tendríamos que condensación de la cromatina en una masa densa no puede ser, porque eso se llama picnosis. Fragmentación del núcleo es la cariorexis. O sea, se rompe y se hacen fragmentitos. Se diluye la cromatina, es la cariolisis. ¿Okay? Tienen que ya tener datos o estas palabras son claves y siempre las van a repetir en algún examen. Y rotura de la membrana nuclear es lo último que se va a ver en una necrosis. O sea, es la parte final. Y eso obviamente se va a ver por microscopía óptica y es lo final. En cambio, lo inicial es que se agrupa la cromatina y se va hacia la membrana nuclear y después aparecen los siguientes cambios que yo ya sí los puedo ver. Vamos con la segunda pregunta. Dice, entre las células clasificadas según su capacidad de regeneración, o sea, quiere decir células que van a entrar en mitosis y van a mueren y vuelven a aparecer, mueren y vuelven a aparecer. Un ejemplo de célula permanente es, sabemos que el hepatocito es la célula del hígado, el osteocito del hueso, eritrocito de la... En realidad no es una célula, ¿no? Porque carece de núcleo. Es como que, bueno, se le considera célula, pero como no tiene núcleo, hay que tener cuidado con esta célula, entre comillas. Células de la mucosa del colon, que son células epiteliales, y células acinares del páncreas. El páncreas tiene dos tipos de células. Acinares, las que propiamente producen las enzimas pancreáticas, y las ductales, que son las células que van a formar los túbulos por donde va a salir todo el contenido de la célula del páncreas. Ya, acá están hablando de las células acinares, o sea, del acino pancreático. Ok, por histología nosotros podemos clasificar, según la regeneración de la célula, en tres tipos de tejidos. Tenemos tejidos lábiles, estables y permanentes. Los lábiles son aquellos que rápidamente proliferan. Por ejemplo, casi todos los
los epitelios, por no decirlo todos. Todos los epitelios proliferan fácilmente, ¿no? La piel, los las células del tracto digestivo, del epitelio digestivo, que tienen un ciclo de vida aproximadamente de 7 a 10 días, y entran en división continua, o sea, hacen mitosis, ¿ok? Lo importante acá es que hacen mitosis, eso significa tejido lábil. Acá tenemos el tejido, esto es una piel, ¿no es cierto? Epitelio, polisdificado, plano, queratinizado. Luego tenemos tejidos estables. Los estables son aquellos, o también llamados quiescentes, que están como dormidos, ¿ok? Entonces, si hay alguna alteración, alguna injuria en esta célula, entran en mitosis. Por ejemplo, el hueso. El hueso no siempre está en mitosis, ¿ok? Solamente cuando hay una fractura, alguna alteración, el osteocito, el osteoblasto comienza a proliferar para dar lugar a los osteocitos y formar el callo. Igualmente el hígado, ¿no? El hígado no siempre está en mitosis. Basta que haya alguna injuria, ¿no? Una resección hepática para que vuelva nuevamente el hígado a formar tejido. Luego tenemos los tejidos permanentes. Estas células nunca se dividen. Nacen, ¿no? Se desarrollan y maduran y mueren. Mas no hacen mitosis. Y ya tenemos clásicamente a dos tipos de células o tejidos. El tejido nervioso y el tejido esquelético cardíaco. En relación a los anteriores, a las claves que teníamos, tenemos entonces al hepatocito. Ese sería un tipo de tejido estable o quiescente. O sea, ¿entra en mitosis? Sí, entra en mitosis. Por lo tanto, ¿sí tiene capacidad de regeneración? Sí, tiene capacidad de regeneración. El osteocito es también de la misma familia en cuanto a clasificación de tejido de regeneración, que sí entra en mitosis. Dejamos al eritrocito. Células de la mucosa del colon. Es un tejido de tipo epitelial, ¿no es cierto? Y por lo tanto es lábil. Y entra fácilmente en mitosis. Las células acinares del páncreas también son un tipo de tejido que es quiescente también. O sea, ante alguna injuria, crece. Nos queda el eritrocito. Si bien es cierto, yo no lo nombré como parte de tejido permanente, porque no se le considera, entre comillas, una célula, la opción que yo marcaría sería el eritrocito, porque el eritrocito nunca se divide. ¿Ok? Nace en una célula hematopoyética, un stem cell, esa sí es un tejido lábil, porque el stem cell sí entra en mitosis, pero se diferencia, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué familia estemos, se diferencia en eritrocito, y este eritrocito va a comprender el eritroblasto y a toda la gama que de la cual nace el eritrocito, pero nunca hace mitosis, solamente madura. Entonces, mi respuesta sería eritrocito, ¿ok? Porque no hace mitosis, no se regenera. Tiene 120 días de vida y muere, no más. Seguimos. Allá. Estos son hallazgos histológicos que confirman la malignidad de un tumor. Los tumores, primero, ahora vamos a leer después, los tumores pueden ser benignos o malignos. Un tumor benigno, por ejemplo, puede ser un lipoma, ¿no? Que es una masita de grasa que muchos lo pueden tener, que es benigno. Maligno significa que es una célula que crece autónoma, que hace lo que le da la gana, entre comillas. ¿Y cuál es la característica? A ver, tenemos como opciones me dan, núcleos agrandados. Esto no me dice nada. Una célula con núcleo agrandado puede ser una célula hipertrófica. O sea, que ha crecido por X motivos, pero no me dice que sea benigno o maligno. Mitosis. ¿Las células hacen mitosis o no? Sí, hacen mitosis. Yo puedo encontrar mitosis en microscopía óptica cuando yo veo en microscopio, sí. Lo que sí sería, si me ponen mitosis atípicas, eso sí no es benigno. Eso tiene que ser maligno. Pero acá me pone mitosis, entonces lo dejo. Células gigantes. ¿Qué es una célula gigante? Es una célula que tiene múltiples núcleos que generalmente son macrófagos. Eso tampoco me dice nada. Ya eso es normal dependiendo de la patología o de lo que me diga a mí el cirujano que ha extirpado la lesión. Atipia celular o anaplasia. Vamos a ver qué cosa es eso. Y pleomorfismo. ¿Qué es pleomorfismo? Pleomorfismo, como su nombre lo dice, significa múltiples formas. Ya, eso se puede ver en cualquier, por ejemplo, en una célula que es displásica, que no necesariamente es neoplásica. ¿Ok? La displasia significa que hay alteración en la maduración. Que puede hacerse neoplásica, sí. Puede regresionar, también. Y dentro de las características de una célula displásica es que tiene pleomorfismo. ¿Las células tumorales malignas tienen pleomorfismo? Sí, pero no todo el pleomorfismo es célula maligna. ¿Ok?
Entonces, ¿y qué es la atipia celular o anaplasia? La atipia celular o anaplasia es una alteración ya de la célula, o sea, no se diferencia. Un tumor maligno significa que no se parece o empieza a desdiferenciarse de su célula original. Por ejemplo, si yo soy una célula, un queratinocito, ¿okay? Si empiezo a transformarme en una célula anormal que produce cosas que no usualmente hace un queratinocito, eso es una atipia celular o anaplasia, ¿okay? O sea, hace cosas que no debe hacer y las células son de formas abigarradas y feas. Eso es atipia celular o anaplasia. O sea, no está diferenciándose, no es igual a sus congéneres, es totalmente diferente. Entonces, la atipia celular o anaplasia es célula poco diferenciada, o sea, se invierte su diferenciación. En vez de seguir para adelante en su maduración, sigue hacia atrás y se vuelve una célula más fea, con un núcleo grande, horrible, ya hace mitosis atípicas. Acá, la respuesta sería atipia celular o anaplasia, porque las demás características no me dicen nada, no me dicen que es maligno o benigno, simplemente puede estar en cualquier tejido. Seguimos. Ahora, vamos a ver la definición más precisa de una neoplasia. Para ello nos dan 5 claves, ¿no? Cáncer, muchos lo hemos oído, carcinoma, tumor, neoformación autónoma y aumento en el número. Para eso, tenemos que hablar un poco sobre definiciones. Y ahí en medicina tenemos que empezar a hablar con propiedad. Cáncer, sinónimo para tumor maligno. Es sinónimo, ¿ok? No es la definición, es el sinónimo de tumor maligno. ¿Qué es carcinoma? Carcinoma, para la terminología de cáncer, hay muchas, dependiendo de qué estirpe es, o sea, si es epitelial, si es mesenquimal, si es linfoide, hay ciertos nombrecitos característicos para este tipo de neoplasias. El carcinoma es la neoplasia maligna, pero de tipo epitelial. Cuando digan carcinoma, eso es epitelio, de donde sea, piel, tracto gastrointestinal, ginecológico, etcétera, o también renal, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma vasocelular. Este carcinoma vasocelular es el que se produce en la piel, personas adultas mayores. Entonces, esto significa maligno. Si a mí me dicen diagnóstico sea vasocelular, esto es maligno, carcinoma. Tumor. Tumor en un inicio, al inicio de la medicina, esto significa hinchazón. O sea, un tumor es cuando ustedes han escuchado de los signos cardinales de la inflamación, ¿no es cierto? Tumor, dolor, color, ya. Dentro de ellos está tumor, pero no significa que sea maligno. Simplemente es hinchazón de algo, aumento de volumen. Usado actualmente como sinónimo de neoplasia. Por eso es que clínicamente se puede clasificar como tumor benigno o tumor maligno. ¿Okay? Tumores en general, que puede ser benigno o maligno, eso va a depender del tipo de la microscopía, ¿no? De la célula a la cual yo veo al microscopio. ¿Qué es neoplasia? ¿Qué es lo que nos piden? Es el crecimiento nuevo, o sea, crece algo nuevo en mi tejido, autónomo, o sea, no tiene control. Normalmente las células tienen un control celular, excesivo y desorganizado. La otra clave era la deformación autónoma, que es lo mismo que esto, y el aumento de número. El aumento de número significa hiperplasia, ¿no es cierto? Cuando aumenta el número en un tejido se llama hiperplasia. Pero eso no significa que sea maligno. Puede ser benigno, como el de la próstata, ¿no? Hiperplasia benigna de próstata. Entonces, tenemos como definición más precisa este de acá, neoformación autónoma. Cáncer no, porque cáncer es el sinónimo y lo demás que ya lo hemos explicado. Muy bien, ahora vamos a ver los cambios irreversibles. Las células, ante una injuria persistente y constante, tienen que defenderse de alguna manera. Y eso lo hace a través de ciertos trucos que hace la célula para no seguir dañándose. Entre ellos tenemos, dice, el cambio reversible, ojo, reversible quiere decir que termina la injuria, el daño, y vuelve a su estado normal o anterior. De una célula adulta, epitelial o mesenquimal, es sustituida por otra de un tipo diferente. Tenemos metaplasia, hiperplasia, hipertrofia, hipoplasia y displasia. Todo esto es menos una en realidad, todas estas de aquí son cambios reversibles, ¿ya? Vuelven a su estado normal si la injuria o el daño yo lo desaparezco o se desaparece. Entonces,
tenemos en primer lugar la hipertrofia. La hipertrofia significa hiper, grande, trofo, crecimiento. O sea, es todo aquello que está aumentado de tamaño, pero ¿por qué? Porque aumentó el tamaño de la célula. ¿Ok? Si yo vi un órgano aumentado de tamaño, puede ser o porque aumentó el tamaño de la célula o porque aumentó el número de la célula. En este caso, hipertrofia es porque aumentó el tamaño por el número de la, perdón, por el tamaño de la célula. Vean esta célula normal, esta es una célula miocárdica y esta es una célula hipertrófica. El núcleo es mucho más grande, ojo que eso significa que sea maligno, como habíamos visto en la clave anterior, ¿no? Núcleo agrandado no me indica que sea maligno. Y todo es más grande. Esto, por ejemplo, se ve en la cardiopatía hipertrófica o en la hipertensión arterial, en el cual el ventrículo izquierdo, por aumento de presión en la aorta, tiene que ejercer mayor trabajo y, por lo tanto, es hipertrofia. Es un cambio que la célula tiene que hacer por una alteración que hay. Luego tenemos la hiperplasia. La hiperplasia es lo mismo, pero aumenta el tamaño del órgano, pero por el número de la célula, no por el tamaño de la célula. O sea, hay más números. Por ejemplo, como les hablé anteriormente, la hiperplasia de próstata. La hiperplasia de próstata es una patología bastante común en varones mayores de 40 años, en las cuales aumenta por estímulos testosterona el volumen de la próstata. ¿Okay? Y aumenta, ¿por qué? Porque aumenta la replicación celular y aumenta el número de células. Eso es hiperplasia. Se le corta el estímulo de testosterona y esto tendría que volver a su estado aparentemente normal. Luego tenemos la metaplasia. La metaplasia significa el cambio de un tejido maduro a otro tejido maduro. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, se ve muy claro en el esófago de Barrett, por ejemplo, en el cual, ¿sabemos cuál es el epitelio del esófago? Escamoso, estratificado, no cornificado o no queratinizado. Cuando hay reflujo gastroesofágico, el ácido ingresa al esófago y eso daña al epitelio. Y eso hace que se metaplasie a un epitelio parecido al estómago o parecido al intestino delgado. Entonces cambió de un epitelio escamoso, que era maduro, a un epitelio intestinal o cilíndrico maduro también. Eso se llama metaplasia. Eso es el famoso esófago de Barrett. También se puede ver a nivel de lo que es el cuello, el cérvix. El epitelio del cérvix, tenemos exocérvix y tenemos endocérvix. El exo es de epitelio escamoso, estratificado, no cornificado. Acuérdense que es exo. El epitelio escamoso tiene varias capas, el estratificado, ¿no? Tiene varias capas, ¿por qué? Porque necesita varias capas para la fricción. ¿Okay? Es un epitelio específico, especial, o tejido especial, para poder soportar fricción en el esófago, la fricción en la piel también. En cambio, el endocérvix es un epitelio de tipo cilíndrico, porque secreta moco. Ya, entonces, en una mujer añosa en el cual el cérvix empieza por alteración en el piso pélvico, el cérvix comienza a caer, eso se llama prolapso. Muy bien, prolapso. En el prolapso, ¿qué pasa? En el exocérvix se cae junto con el endo y el endo empieza a metaplasearse porque no puede tener fricción. Entonces se pone cambia de epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso. Eso se llama metaplasia. Incluso también en mujeres que los miomas pueden metaplasearse. Los miomas son un tumor benigno, ¿okay? Benigno, en el cual es una proliferación de células de músculo, del miometrio, que puede metaplasearse a hueso. Pueden hacer pedacitos de tejido óseo. Eso también se llama metaplasia. ¿Es un cambio reversible? Sí. Si tú le quitas esa al paciente con esófago de Barrett, le das tratamiento, eso tiene que volver a su estado normal. Luego tenemos la displasia. La displasia es una alteración en la maduración por X motivos. En este caso, este es el cérvix, muy común, el NIC, ¿no? El NIC 1, NIC 2, NIC 3, o también el IE de bajo grado y de alto grado, que son displasias por que hay una alteración por el papiloma virus humano. En este caso, las células displásicas se tornan más grandes, con núcleos más negritos, o sea, hipercromáticos. Vas a ver mitosis hasta arriba, porque las mitosis deben estar solamente aquí abajo, porque este es el estrato basal, es donde ahí empieza a madurar hacia arriba. Y eso se llama displasia. Displasia es alteración en la maduración. Las células que deben estar acá abajo se ponen arriba. Ya, eso también es un cambio
reversible. Que la displasia se haga neoplasia en un tiempo determinado, eso puede pasar. Puede que nunca o puede que en años. Eso todavía no se sabe exactamente, va a depender mucho de los factores de, en el caso de cervix de la mujer, ¿no? Y la hipoplasia es como que lo contrario de hiperplasia, ¿no? Hay un desarrollo, pero es un desarrollo incompleto o detenido del órgano o parte de este. O sea, hay un número inadecuado de células para que formen un órgano o un tejido. Por ejemplo, en un niño o en un feto, en realidad, donde hay oligoamnios, quiere decir que disminución de líquido, el niño ya no traga ese líquido. Y el hecho de que trague líquido estimula la proliferación de células en el pulmón. Si hay poco líquido, traga poco y por lo tanto no se desarrolla el pulmón. Y eso se llama hipoplasia pulmonar. O sea, hay una alteración en el desarrollo del tejido. Hay pocas células o números inadecuados por debajo de lo normal. Entonces, el cambio reversible en el cual una célula adulta epitelial o mesenquimal es sustituida tendría que ser metaplasia. Simplemente. Ya lo demás, ya lo hemos explicado, no tiene nada que ver. La siguiente pregunta dice, tumoración movilizada en un vaso sanguíneo. Las claves son trombo, coágulo, émbolo, infarto o hiperemia. Todos estos son definiciones de cardio, que tienen que saber. Primero, ¿qué es un coágulo? Sabemos que la sangre, ¿no es cierto?, se coagula, o sea, pasa de un estado líquido a un estado coloide, sólido, posteriormente ya con la malla de fibrina. Entonces, son masas que se presentan cuando la sangre se endurece pasando de líquido a sólido. ¿Qué es un émbolo? Un émbolo es cualquier partícula que puede ser sólida, por ejemplo, un fragmento de tumor, porque hay émbolos tumorales, pueden viajar por la sangre, por eso es que se diseminan y metastatizan. Líquido, gas, por ejemplo, líquido amniótico, también puede surgir como un émbolo. Gaseoso, gas, ¿no? Los émbolos esos que se producen en los submarinos, que se liberan dentro de los vasos y es transportada por la sangre a un lugar alejado de su punto de origen. Eso es émbolo. Cualquier sustancia sólida, líquido, gaseosa que viaja por el torrente sanguíneo y bueno, se deposita donde sea, donde encuentre mejor lugar. Hiperemia. Hiperemia es el proceso activo, a diferencia de la congestión. Congestión es un proceso pasivo. La hiperemia, como dice el proceso activo, es incremento del flujo sanguíneo. Aumenta la cantidad de sangre que llega, bueno, al lugar este, y como resultado de dilatación de arteriolas. Por ejemplo, la inflamación. La inflamación es un proceso activo, en el cual se abre el caño así de los vasos, ingresa toda la sangre junto con las células inflamatorias. El infarto significa área de necrosis, pero ¿de qué tipo? Isquémica. Acuérdense que hay varios tipos de necrosis. Necrosis isquémica, necrosis liquefactiva, coagulativa, gaseosa. En el caso de la necrosis isquémica, que es la necrosis de tipo coagulativa, el infarto es la zona de necrosis porque se cerró el caño, ¿ya? No hay un vaso ahí, se taponó por X motivos. Y el trombo es el coágulo, o sea, esa masa de la sangre que ya está solidificada de sangre, pero en los vasos intactos. Por eso la trombosis siempre es patológica. El trombo no, ¿no? Porque necesitamos formar trombos para poder cerrar alguna herida, alguna hemorragia. Como tumoración movilizada en un vaso sanguíneo, como clave tendríamos que marcar émbolo. Lo demás no tiene nada que ver con esta definición. Seguimos. Dice, foco localizado en necrosis isquémica sería entonces infarto, ¿no es cierto? Todo aquel foco donde hay necrosis de tipo isquémica, eso se llama infarto. Y vamos a ver que hay dos tipos de infarto, el infarto rojo y el infarto blanco o infarto anémico. Vamos a hablar un poco ahora de hueso. El hueso es un tipo de tejido conectivo especializado. El tejido conectivo puede ser de tipo no especializado y especializado. El no especializado es el que se ve, por ejemplo, en la dermis, es un tipo de tejido conectivo laxo. El especializado, por ejemplo, es la grasa, es un tipo de tejido conectivo, el hueso, el músculo, el tejido nervioso también es un tipo de tejido conectivo, pero que se ha especializado. Bueno, tenemos estas tres claves, ¿no? La fosfatasa alcalina, la sustancia osteoide, la hidroxiapatita, el hidróxido de calcio o ninguna. ¿Qué es lo que le da? La característica del hueso es que tiene rigidez. Tiene rigidez, tiene la capacidad de sostenernos, por así decirlo. Y vamos a ver de qué está formado. Todo tejido conectivo tiene dos partes. Tiene una parte celular,
y tiene una parte de matriz extracelular. En el hueso se llama matriz ósea, hueso es hueso. La célula del hueso, tenemos tres tipos de células: el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Todo lo que termina en clasto generalmente es macrófago, ¿ok? O sea, es el encargado de recoger todo lo que ha sucedido en la mitosis, en la regeneración celular, etc. El osteoblasto es la célula progenitora, o sea, la que va a dar lugar ¿a quién? Al osteocito, que es la célula madura propiamente del hueso. La matriz ósea tiene dos componentes a su vez, una matriz orgánica y una inorgánica. La orgánica está dada por el colágeno tipo 1 sobre todo, y una serie de proteínas, la osteocalcina sobre todo y la fosfatasa alcalina, que es una de las alternativas que les ponen ahí en el examen. También cialoproteínas, etc. Y el inorgánico es los minerales, ¿no? El calcio y el fósforo y la hidroxiapatita, que es una combinación de estas. ¿Qué es lo que sucede? El osteoblasto produce una sustancia que es el colágeno y todas estas de acá, estas proteínas, que van a formar el osteoide. El osteoide es como que el prehueso, o sea, la matriz orgánica no mineralizada. ¿Le falta qué? El mineral. Para esto el osteoblasto dice, le voy a añadir esto de acá, la hidroxiapatita. Lo ingresa aquí al osteoide y eso le va a dar el hueso propiamente dicho, o sea, ya la dureza al hueso. Una vez que el osteoblasto hace todo esto, se queda metido él mismo en su propio tejido, que era el osteoide, y se convierte en osteocito. Y ahí queda. Y va a ser parte ya del tejido maduro del hueso. Entonces, la dureza y rigidez, si bien es cierto, el osteoide es el tejido prehueso o el que le faltó el mineral, es la hidroxiapatita al añadirle el que le va a dar finalmente esa dureza al hueso. ¿En dónde? En la sustancia osteoide. Nuevamente seguimos con tejido conectivo. El mucopolisacárido que predomina en el tejido conectivo es, como ya hemos dicho, el tejido conectivo. A ver, pero antes de eso, tenemos elastina, colágeno, ácido hialurónico, condritín sulfato y fibrina. Vamos a ver. Ya, el tejido conectivo, como les dije, tiene dos partes: células y sustancia extracelular. ¿Ok? Dos. A diferencia del tejido epitelial, las células están pegadas unas con otras, no se separan. En cambio, en el tejido conectivo están separadas, ¿por qué? Por una sustancia extracelular. Acá, muy importante en el tejido conectivo es la sustancia extracelular, porque finalmente de ella va a depender qué tipo de tejido conectivo será. En cambio, en el epitelio, lo que es importante son las células que están unidas unas con otras por proteínas, como la escaderina, la desmogleína, etc. La sustancia extracelular tiene tres partes o tres componentes: las fibras, las moléculas de adhesión y los glicosaminoglicanos y proteoglucanos. Dentro de las fibras tenemos las colágenas, que hay más de 10 tipos de tejido colágeno, dependiendo de dónde estemos va a predominar uno de otro. Las fibras elásticas, cuya proteína es la elastina, y las fibras reticulares, ¿no? Que se ve sobre todo en lo que es vaso. Vaso de órgano, no vaso de sanguíneo. Las moléculas de adhesión, tenemos las inmunoglobulinas, las selectinas y las caderinas, que son moléculas que como que son las que van son las que conectan entre célula y célula y mandan mensajes. Y los proteoglucanos y glicosaminoglicanos, tenemos el hialurunato, que es el ácido hialurónico, y los demás, que son el condritín sulfato, el heparan sulfato y el dermatan sulfato. Estos están metidos en todo el tejido conectivo, y dependiendo de qué tipo de tejido conectivo va a predominar una de otra. Pero lo que sí tienen que saber es que el ácido hialurónico está en casi todo el tejido conectivo, casi el 100%, líquido sinovial, cartílago, dermis, está metido en todo el ácido hialurónico. Los demás, si bien es cierto, están también, ¿no?, en el tejido conectivo del cuerpo, pero no en tanta proporción como sí lo está el ácido hialurónico. Entonces acá la respuesta sería y ácido hialurónico. La elastina es parte de la proteína de las fibras elásticas. El colágeno, que es una proteína, no es un mucopolisacárido, tiene que tener una parte de carbohidrato. Condritín sulfato y fibrina no. La fibrina no, ¿se acuerdan que es parte de lo que es la cascada de coagulación? No tiene nada que ver ahí. Vamos a la parte ahora de cardio, nuevamente.
Dice, ¿en cuál de las siguientes estructuras puede localizarse un trombo? Ya sabemos lo que es un trombo, ¿no es cierto? Era la sangre coagulada, el coágulo que se produce en un vaso no dañado. Tenemos arteriola, capilar, cavidad cardíaca, pericardio y vénula. Entonces tenemos dos partes, un trombo que puede ser hecho a nivel venoso, que es diferente, a un trombo que se hace a nivel arterial. Tienen características un poco diferentes que tienen que diferenciar. Y hemos visto que trombosis es una formación intravascular de trombo in vivo. ¿Por qué? Porque hay trombos o coágulos que se hacen post-mortem. Y eso es diferente. No significa porque eso de que el paciente haya tenido una trombosis. Eso ha sido después de que el paciente ha fallecido y por ende la sangre tiende a coagularse. Es la hemostasia en el lugar que no debe ser. ¿Ok? Eso se llama trombosis. Es patológico siempre. Para esto, en un trombo o en la formación de un trombo, tenemos la famosa triada de Virchow. Tenemos tres componentes que deben de o fallar uno de ellos o todos de repente para que se forme un trombo. Primero, el daño en el endotelio. No necesariamente tiene que exponerse el colágeno, puede ser que haya daño en el endotelio, flujo anormal, ya sea una éstasis o un flujo turbulento, cualquiera de los dos me puede formar trombo, o un estado de hipercoagulabilidad. Ahí hay pues un sinfín de enfermedades. Ahora, el trombo arterial o el que se forma a nivel del lado arterial del organismo, se genera principalmente, arteriola o la cavidad cardíaca, por turbulencia. Acuérdense que la parte arterial tiene mayor velocidad que la parte venosa. Sobre todo se ve entonces en esta zona, ¿se da por qué? Porque hay alteración del flujo sanguíneo, o sea, turbulencia, porque hay lesión endotelial o con frecuencia son oclusivos, ¿no? Muchos son, o sea, tapan, sobre todo ¿dónde? En las coronarias cerebrales, las arterias y la femoral. Acá tenemos un trombo. El trombo de la parte arterial tiene una característica especial, que son estas líneas que ven acá. Una línea roja, una línea blanca. Una línea roja, una línea blanca. ¿Qué es lo mismo de acá? Rojo y blanco. Esto se llama líneas de sang, Z-A-H-N. Las líneas de sang, ¿qué me indican? Me indican simplemente que es un trombo que se ha formado. Ha habido eritrocitos, fibrina. Eritrocitos, fibrina. Como un sándwich, un triple. ¿Okay? Cada una de esas líneas me indica una zona de eritrocitos y fibrina. Y estas líneas de sang se ven sobre todo en los trombos arteriales, porque hay bastante velocidad. Y esto me va a diferenciar de un trombo in vivo a un trombo post-mortem. Los post-mortem son puros rojos, porque no hay flujo sanguíneo. Se coagula la sangre y los glóbulos rojos se amontonan ahí. Entonces, esa es la diferencia que podemos hacer en una necropsia, en la cual vemos líneas de sang. Si hay líneas de sang, probablemente esto lo más probable es que haya sido in vivo. Y generalmente está bien anclado el trombo al endotelio, a diferencia de los trombos post-morte. Son fácilmente removibles y son bien oscuros, porque es puro glóbulo rojo. La vena o los trombos que se hacen a nivel venoso, generalmente son por éstasis, a diferencia de las arterias. En las arterias se da por turbulencia. Los trombos venosos son sobre todo rojos. ¿Qué significa rojos? Que son puro, casi puro eritrocito con algunas zonas de fibrina. Y generalmente toman la forma del vaso. O sea, son tubulares, dependiendo de dónde esté, ¿no? Y el 90% de los casos se generan o se producen en los miembros inferiores. Son los que fácilmente se desprenden, ¿no? Se forman un émbolo y van hacia los pulmones. Y los que se producen en las válvulas cardíacas, porque también hay trombos en las válvulas cardíacas, se llama vegetación. No se llama trombo, en ese caso se llama vegetación, que puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa, cualquiera de las dos. La infecciosa, por ejemplo, en una endocarditis infecciosa o los que le llaman estos vegetaciones micóticas, que no son hongos, sino que son bacterias también, pero así se les llama. La endocarditis trombótica no bacteriana, también en las no infecciosas o no bacterianas, y hay una especial que es la de Lippmann-Sack, que es la que se ve en lupus. Los trombos en la cavidad cardíaca y en los grandes vasos, o sea, en el tronco de la aorta, se llaman trombos murales. O están en la pared, en la cavidad. Esa es la no tiene una característica especial, simplemente ese es el nombre que se le da. Al igual que en la de las válvulas, ¿no? Se llaman vegetaciones. ¿En cuáles institutos se puede localizar un trombo mural? En la cavidad cardíaca. Así se llama. ¿Cavidad cardíaca?
trombo mural. Ahora vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, bueno, acá tenemos la pregunta que dice, la forma de la enfermedad vascular responsable de la hipertensión maligna, porque hay hipertensión benigna, es, hay una serie de nombres medios extraños, como la arteriosclerosis hiperplásica, la obliterante, la calcificación de la media, la arteriosclerosis hialina y la tromboangiitis obliterante. De todas estas, una, que es la tromboangiitis obliterante, es una vasculitis. ¿Ok? Tromboangiitis obliterante. Esa es una vasculitis, no es una arteriosclerosis. Entonces, por ahí ya van sacando su cuenta. Esto no puede ser. Ya. ¿Qué cosa es arteriosclerosis? La arteriosclerosis es simplemente endurecimiento de las arterias. Se endurecen las arterias y ya producen cierta patología. Se ve muchas veces en personas adultas mayores, ¿no? Con la edad, los vasos que son elásticos, que tienen elastina, pierden esa elasticidad y se tornan más duros. Ya, eso es parte del envejecimiento. Luego tenemos la arterioloesclerosis. Arterioloesclerosis significa arterias pequeñas y arteriolas, o sea, endurecimiento de arterias pequeñas y arteriolas, y hay dos tipos, la hialina y la hiperplásica. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. La esclerosis de la media es la llamada esclerosis de la media de Mönckeberg, tiene un epónimo, ¿no?, que es el Mönckeberg. Este tipo de arteriosclerosis es en la cual se ve sobre todo en mayores de 50 años. ¿Qué pasa? Se deposita calcio en las arterias y se tornan duras. No hay significancia clínica, no tiene ninguna significancia clínica, no es maligno, no va a pasar nada en realidad. Simplemente es parte del envejecimiento y eso se llama esclerosis de la media de Mönckeberg. ¿Produce hipertensión? No produce hipertensión. Y la aterosclerosis, que es una enfermedad ahorita muy, es una epidemia en realidad, en la cual hay depósitos de colesterol en la íntima y una serie de un proceso inflamatorio en el vaso, en la arteria. La hipertensión arterial puede ser, dependiendo cómo lo clasifiquen, tenemos primaria, secundaria y maligna. La primaria es la que tiene mayor frecuencia, no tiene causa conocida. Hay predisposición genética, va a depender pues del alimento, el ejercicio, qué sé yo, de la persona para que se desarrolle. Y la característica es la arteriolosclerosis hialina. Es esto de acá. Esto es una arteriola. Ya, las arteriolas ya no tienen capa muscular. Se empieza a depositar un tejido hialino, amorfo, rosado alrededor de las arteriolas. Acuérdense, ¿quién es el que te va a manejar las presiones a nivel sistémico? ¿Qué vaso? Arteria, gran vaso, mediano, arteriola, capilar. Las arteriolas. Las arteriolas son las que manejan la presión arterial porque son en mayor número. De ellas va a depender que te aumente o te disminuya la presión arterial. Son las que manejan. Por lo tanto, acá tenemos que hay una arteriola que está con la pared no muy elástica, sino que está llena de este material hialino. Y por eso la persona tiene hipertensión. Bueno, es una de las causas, ¿no? Pero esto es lo que se ve a nivel microscópico, que es la arteriolesclerosis de tipo hialina. Entonces, arteriolesclerosis hialina igual hipertensión arterial benigna primaria. La secundaria, bueno, sabemos que es la hipertensión de causa conocida, puede ser renal, endocrina, por ejemplo un Cushing, o algunas otras enfermedades que puedan aumentar la presión arterial. Luego tenemos la hipertensión arterial maligna, que puede ser la complicación de esta o de esta, cualquiera de las dos. Quiere decir que es una hipertensión que en el curso avanza demasiado rápido, es acelerado. Y acá el problema es que las arteriolas se tornan hiperplásticas, esto de acá. La pared se torna como en hojas de cebolla, se llama, porque se ven así como si fuesen laminitas de proteínas, de material proteináceo que están alrededor de las arteriolas. Y también produce la hipertensión arterial maligna una nefroesclerosis maligna, o sea, otro de los órganos blanco de la hipertensión arterial maligna es lamentablemente el riñón. ¿Ya? Y puede llegar a ser una insuficiencia renal y es una enfermedad bastante grave.
la tromboangiitis obliterante. Las vasculitis es otro tipo, es otro capítulo en el cual las vasculitis son enfermedades propiamente de los vasos, inflamatorias sobre todo, y las van a clasificar dependiendo si es de gran vaso, mediano vaso o pequeño vaso. Acá les ponen como ejemplo la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Berger. Esta enfermedad es bastante rara, pero tienen que conocerla. Es una enfermedad inflamatoria de tipo oclusiva. ¿Qué significa oclusiva? Que te cierra el vaso, ¿okay? Te ocluye. Y son de arterias de pequeño y mediano calibre, a diferencia de la de Takayasu, que es de gran vaso, la vasculitis de la enfermedad de Takayasu. Y también en este caso altera o incluye a las venas también, no solamente arterias, sino también venas. ¿Cuál es la clínica o el antecedente que tienen que saber? Son pacientes jóvenes que fuman. El tabaco se ha relacionado bastante con este tipo de enfermedad. Tienen una triada, que es la claudicación. El paciente camina y empieza a tener dolor, porque como la lesión es en miembros inferiores, empieza a cerrarse los vasos y por lo tanto la isquemia produce dolor por el ácido láctico. Reinó, o sea, estos pacientes hacen esta coloración azulada, ¿no? Sobre todo en las acrales. Y la tromboflebitis migratoria. Esto es alteración, o se producen trombos pequeñitos que van migrando. Esta triada es propia de la enfermedad de Berger. Ven que no produce hipertensión, pero sí produce claudicación, Reinó y tromboflebitis migratoria. Y esta es la histología. Este es un vaso, y ven que está llenecito, ¿de qué? De células inflamatorias, polimorfonucleares, hay fibrina, por ahí. Es una enfermedad propiamente de los vasos sanguíneos. Y por último teníamos, dentro de las claves que me ponen, oclusión arterial, la arteriosclerosis obliterante. Es la oclusión arterial crónica. Es lo parecido a la tromboangiitis obliterante, pero en este caso se ven personas mayores, ¿no? Esas personas adultas mayores que también caminan cierto tramo y empiezan a tener dolor de miembros inferiores. Pero lo que lo caracteriza es que no compromete miembros superiores, a diferencia de la enfermedad de Berger. Es así, comprometida a miembros superiores. Es la causa más frecuente de enfermedad oclusiva arterial en los adultos. La etiología es que es aterosclerosis. ¿Qué cosa hay? Hay una placa de ateroma que está entre sus arterias que disminuye la luz del vaso. Sobre todo en varones de la sexta y la séptima década de la vida. Y entre los factores de riesgo tenemos la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaco, la diabetes. Y los síntomas son claudicación, o sea, camina el paciente y tiene dolor. Camina y tiene dolor. Como disminuye la irrigación, si se forma una herida, disminuye o hay una falta o falla en la cicatrización y empieza a tener ciertas úlceras. Y dolor, y ya con el tiempo, el paciente tiene dolor en reposo. Entonces, la forma de enfermedad vascular responsable de hipertensión arterial maligna es la hiperplásica. Acuérdense que la hialina es de la benigna. La obliterante, la arteriosclerosis obliterante, es esta de acá, la de los adultos mayores, ¿no? Que caminan y les duele, las que tienen heridas y falla en la cicatrización de úlceras. La clasificación esclerótica de la media es la llamada de Moncker, que es benigna, sobre todo en mujeres añosas. Se ve mucho en los úteros. Y la tromboangiitis obliterante, que hemos visto que es una vasculitis de arterias de pequeño y mediano calibre. Ok, esto es un poco de anatomía también, ¿no? La trombosis de la coronaria derecha provoca infarto, ¿de qué zona? Vamos a verlo. Las arterias coronarias son la primera rama de la aorta. Apenas se forma la aorta, tiene dos ramitas, que es la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda da una rama que es la interventricular anterior, que me va a irrigar el septo interventricular, pero las dos terceras caras anteriores, porque está anterior. Entonces tiene que ser la parte anterior. Tenemos la arteria circunfleja, que justo está entre el surco auriculoventricular y es la que va a darle la vuelta. Y la arteria coronaria derecha es la que da una rama para el nodo sinusal, da una rama para el nodo auriculoventricular, da la rama que es la arteria marginal, que es esta que es lateral, y da la rama interventricular posterior. La interventricular posterior que se va a situar entre los dos ventrículos, pero en la cara posterior. Por lo tanto, ¿qué irriga cada una de ellas? Si ustedes saben el recorrido, pueden saber más o menos qué es lo que irriga. El lado izquierdo, o la arteria coronaria izquierda, irriga aurícula izquierda, que es izquierdo, ventrículo izquierdo,
y el septum interventricular, pero la parte anterior del septum interventricular. En cambio, la coronaria derecha me da ramas para irrigar ¿a quién? Aurícula derecha, ventrículo derecho, el septum, pero la cara posterior del septum interventricular, pero acuérdense que esa da la interventricular posterior, y el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal. Por eso se dice que el corazón tiene, en cuanto a irrigación, dominancia derecha. Significa dominancia derecha, ¿por qué? Porque si la arteria coronaria derecha es la que irriga estos dos, por eso se llama dominancia derecha. Puede haber alteraciones, sí, pero en anatomía sé que pueden haber ciertas alteraciones, pero en general es así. La derecha es la que irriga todo este tipo de estructuras. Entonces, si nos vamos a nuestra pregunta, ¿irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo? No, porque eso no irriga la arteria coronaria izquierda. Ventrículo, cara lateral, cara anterior del ventrículo izquierdo, no, porque eso irriga toda la arteria coronaria izquierda. Pared del ventrículo izquierdo, no, porque es la izquierda. Y la aurícula derecha, sí, pero la trombosis de la coronaria, sobre todo, es importante porque produce isquemia o infarto de la porción posterior del tabique interventricular. Posterior, porque la parte anterior lo va a irrigar la arteria coronaria izquierda, la anterior. En el adulto mayor tenemos la aterosclerosis. Ya sabemos que es la aterosclerosis, no es una enfermedad de vasos también, en el cual el problema es que hay un ateroma, o sea, un acúmulo de ciertas sustancias que vamos a ver ahorita, que va a obstruir a la arteria, la luz de la arteria. Suele ser más extensa y grave, torácica, aórtica, porción superior de la torácica, etc. Todos estos de acá, vamos a verlo. La aterosclerosis es una enfermedad en la cual hay depósitos de lípidos a nivel de la íntima, por debajo. Esto hace que se exponga, o sea, hay una alteración en el endotelio del vaso, se exponga el colágeno y empiece a haber este tipo de ateroma, que es la patología en realidad, en la cual tiene un cap, o sea, una cubierta formada por linfocitos, macrófagos, células musculares lisas, y en el centro tiene un core, o sea, un tronco necrótico con grasa, con depósitos de grasa. Eso es el ateroma. Este ateroma va a depender, obviamente, del tamaño, cuánto más o menos ocluye el vaso. Acá, por ejemplo, tenemos una arteria y el ateroma está cubierto toda esta zona de acá. O sea, te está disminuyendo el lumen, la luz del vaso. Ahora, esto sí tienen que saberlo, bueno, es de memoria. La aterosclerosis del adulto, sobre todo, es más grave y más frecuente a nivel de la aorta abdominal y las ilíacas. En frecuencia tenemos aorta abdominal. Es el paciente también que se queja de que come y le duele. ¿Por qué? Porque las arterias mesentéricas, que son ramas de la aorta, ¿se acuerdan que son las que irrigan al intestino delgado? ¿Cierto? Entonces, cuando una persona come, ¿qué pasa? Toda la sangre tiene que llegar al intestino delgado. Si no llega, eso produce un tipo de isquemia. Eso se llama isquemia intestinal. Así como hay isquemia cardíaca, también hay isquemia intestinal. Y generalmente se ve porque hay una oclusión de las arterias mesentéricas, que puede ser por esto, por la aorta abdominal que esté obstruida. Luego tenemos en frecuencia, en segundo, las arterias coronarias. Luego tenemos la arteria torácica, entre ellas la femoral, la torácica, la femoral, la poplitea y por último, las carótidas y al final la arteria vertebral, la basilar. Vertebral basilar y la arteria cerebral media. Entonces, en frecuencia tenemos abdominal en primer lugar, luego vienen las coronarias, luego viene la torácica, la femoral, la poplitea, luego vienen las carótidas y las arterias a nivel del polígono de Willis. Entonces, acá mi respuesta sería la aorta abdominal. Es la más extensa y la más grave, la abdominal. Incluso puede ser hasta aneurismas, ¿no? De tanta presión que hay, puede disecar parte de la pared de la arteria y producir un aneurisma. Es parte de la complicación de. Esta es parte de hematología. Dice, la causa más probable de anemia con puntilleo basófilo de los eritrocitos en un niño, es la exposición a cualquiera de estos cinco venenos, en realidad, ¿no? El arsénico, el cloruro de vinilo, el cianuro, el plomo y el mercurio. Vamos a ver cada uno de ellos. Esto de anemia, niño y puntillo basófilo, tienen que saber ya que es un elemento químico importante que produce. El arsénico. El arsénico es un material, es una sustancia
que no sé, que acá, bueno, no tenemos mucho, pero sí en países como China, en la cual está en el agua, y lo que produce hiperqueratosis, o sea, las manos o las plantas aumentan el grosor como si fuesen unos callos, y también produce hiperpigmentación, que a la larga hace riesgo de cáncer, sobre todo carcinomas escamocelulares o epidermoides, y también en el pulmón. La forma de ingreso es ya sea vía oral, como toman el agua, o con el contacto físico. Pero no produce alteración, al menos en sangre, no. Lo que produce sobre todo es esto, riesgo de cáncer de pulmón y de piel. El cloruro de vinilo es el llamado PVC, ¿no? Es el plástico en realidad, que no es una enfermedad ambiental, sino más que todo del trabajo. O sea, es en personas que manipulan los productos para hacer estos plásticos, no los que lo consumen, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Los plásticos, eso no, sino el que trabaja en ello. Y lo que produce sobre todo es el angiosarcoma hepático. O sea, en hígado produce una alteración. Angio significa vaso. Sarcoma es neoplasia maligna. Sarcoma maligna de tejido mesenquimal. O sea, es una neoplasia maligna de vasos sanguíneos. Angiosarcoma. El cianuro lo que es un gran veneno también, y produce, inhibe la citocromo oxidasa. Acuérdense que en la respiración celular hay una serie de enzimas y proteínas que en las cuales se producen el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y entre ellas inhibe la citocromo oxidasa, que es parte de la respiración celular. Produce muerte celular. Y lo que hay producción, disminución en la producción de ATP. No produce alteraciones más que en hematología, no mucho. En cambio, el plomo dependiendo de los niveles de plomo en sangre, van a producir ciertas alteraciones. Los principales órganos afectados son gastrointestinal. Los niños se quejan de dolor abdominal. A nivel de sangre, anemia. Y lo característico del plomo es que produce estas cositas como puntitos basófilos a nivel del citoplasma del eritrocito. Eso es clásico de la intoxicación por plomo. A nivel del cerebro, en el adulto, dolor de cabeza, pérdida de memoria, y en el niño produce encefalopatía, retardo mental también, dependiendo si es también por madre e hijo. Entonces, y produce esta pigmentación clásica de las mucosas, sobre todo de las encías. Esto se ve mucho en los niños, los cuales tienen al costado pues estos relaves por acá no hay mucho, bueno, en la sierra será, pero acá en Lima no, y también en las zonas donde hay bastante polución. El mercurio también produce cierta alteración a nivel en el cuerpo, en el cual hay parálisis cerebral, sordera, ceguera y retardo mental en los niños. Es muy raro también, ¿ya? El mercurio parece ser que puede ingresar a nosotros a través del pescado contaminado, que viene de las minas, ¿no? Hace todo este ciclo y puede llegar a nosotros e ingerirlo por vía oral. Entonces, la causa más probable de anemia con puntillo basófilo en los glóbulos rojos es el plomo. El plomo produce esa clásica alteración a nivel hematológico. En pulmón, los tumores. Los tumores hay benignos, ya hemos dicho, y tumor puede ser maligno. Los tumores benignos, dice, el más común es amartoma, fibroma, hemangioma, leiomioma y carcinoide. Vamos a ver cada uno de ellos qué significa. ¿Qué significa amartoma? Amartoma significa cuando aumenta un tejido propio del tejido. O sea, por ejemplo, en el pulmón, ¿qué tejidos tenemos? Tejido pulmonar, ¿no es cierto? O sea, alveolos, bronquios. ¿Qué más tenemos? ¿Músculo? Tenemos músculo también. ¿Tenemos cartílago? Tenemos cartílago, ¿no? Los bronquios tienen cartílago. El amartoma es el sobrecrecimiento anormal de elementos propios de un tejido. Si ese tejido tiene cartílago y crece tejido así anormal de cartílago, eso es un amartoma. Si no es propio, se llama heterotópico. O tejido heterotópico, porque no viene del mismo tejido, sino que viene de otro lado. En el pulmón puede ser cartílago, epitelio bronquial y músculo liso, pero tiene que ser un crecimiento anormal, desordenado de estos tejidos. Eso se llama amartoma. El fibroma son los tumores benignos de origen mesenquimatoso. Por ejemplo, los fibromas que les llaman del miometrio, ¿no? Que son los leiomiomas en realidad. El hemangioma es un tumor benigno de vasos sanguíneos, que muchos pueden tenerlo. Son esas manchitas que a veces salen en la piel, que son bien rojitas. Eso es un hemangioma. El leiomioma es el tumor benigno de músculo liso. Y el tumor carcinoide
Carcinoide significa que viene de las células neuroendocrinas. En el tejido, en todo el cuerpo tenemos células neuroendocrinas. En el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio. En el caso del respiratorio son las llamadas células de Kluczynski, ¿ya? Que son las células neuroendocrinas, sistema APUT, que producen sustancias neuroendocrinas, serotonina, dopamina, etc. Corresponde el 1 al 5% de tumores pulmonares. Son neoplasias pulmonares malignas, pero estas son malignas, pero de muy bajo grado, porque pueden metastatizar, pero son de bajo grado. Se resecan y el paciente queda curado. Acá la respuesta es, el más común de pulmón es el amartoma. Es generalmente un hallazgo incidental. Muchas veces la necropsia se puede ver porque no produce mayor alteración, a menos que crezca tanto y obstruya alguna vía aérea. Eso sí, ¿no? Pero generalmente no produce mayor daño, no es maligno, no metastatiza, no infiltra. Tuberculosis. La infección primaria con tuberculosis suele caracterizarse por lesiones cavitarias a nivel del ápice, calcificaciones pulmonares múltiples difusas, lesiones pulmonares periféricas y linfadenopatía regional, neumonía tuberculosa o meningitis tuberculosa. La tuberculosis es una enfermedad, sabemos que es ganador el Perú en cuanto a tener a tuberculosis, y tiene dos tipos, o mejor dicho, funciona de la siguiente manera. Tenemos la infección primaria y tenemos la infección secundaria. La infección primaria es aquella infección que ya todos debemos tenerla probablemente porque hemos estado en hospitales, en las cuales hemos de alguna u otra forma ingresado a nuestro cuerpo el bacilo tuberculoso. Pero como tenemos una muy buena inmunidad, eso ha parado la infección o la enfermedad. La infección primaria se caracteriza ¿por qué? Porque el bacilo tuberculoso ingresa por vía aérea y se deposita sobre todo a nivel del lóbulo superior, pero cara inferior o parte inferior, o lóbulo inferior, parte superior. O sea, como que en el medio, ahí se coloca, cerca al ilio. ¿Okay? Y eso va a formar una pequeña lesión de 1 a 2 centímetros de diámetro, bastante pequeñita, donde va a haber inflamación, va a haber infección y va a haber una respuesta por los macrófagos. La célula diana de la tuberculosis es el macrófago. Y quien orquesta toda la inflamación es el linfocito T helper 1, el TH1. Esto va a producir un foco que se llama foco de Gong. El foco de Gong es esa lesión redondeada donde hay necrosis caseosa que se cura solita. Si obviamente tu inmunidad está muy buena. La TBC o el bacilo sale y se va hacia los ganglios linfáticos regionales. Y esto ya se llama complejo de Gong. Entonces, foco de Gong es el foco de acá, de la TB, que se produce a nivel subpleural. O sea, se va en el medio del pulmón, pero distal al pulmón. O sea, cerca a la pleura. Y puede producir derrame. Que se puede curar, puede solito curarse, sí, puede solito curarse, como que no, también necesita medicación. Eso se llama foco. Una vez que se produce caseificación de los nódulos linfáticos, se llama complejo de Gong. Cuando se calcifica, se llama complejo de Ranke. ¿Ya? Entonces tenemos tres cosas. Foco, complejo de Gong y complejo de Ranke. Una vez que tenemos esto, se hace latente la infección. O sea, está allí dormida. Va a depender con el tiempo de repente que se nuevamente te despierte por una inmunidad baja o bien porque te has reinfectado con una cepa mucho más virulenta o mucho más resistente, mejor dicho. Y esto produce la tuberculosis de tipo secundaria. Aquí sí, la tuberculosis secundaria, cuando ingresó un nuevo bacilo, se deposita ¿dónde? En las zonas donde hay mayor tensión de oxígeno. Y eso es en los ápices. O sea, la secundaria es en los ápices. ¿Y qué produce? Cavitaciones. Es la famosa caverna. La caverna que se produce es por la tuberculosis secundaria, no la primaria. Dependiendo entonces, produce una cicatriz, etc. Ahí empieza el tratamiento y también puede progresar esta tuberculosis a una tuberculosis masiva que va a pasar por el torrente sanguíneo y se va a hacer una tuberculosis de tipo miliar. Esto obviamente es de semanas a años, ¿no? Nosotros probablemente estemos acá y ahí quedemos. ¿Okay? Pero dependiendo entonces de la inmunidad, de pacientes que toman inmunosupresores, corticoides, o que tengan a un tuberculoso al costado, que tenga una T o un bacilo mucho más resistente,
puede reactivarse este foco primario. La infección primaria, lesiones cavitarias apicales, no, porque esto lo produce la secundaria. Muy bien. Calcificaciones pulmonares múltiples no son múltiples, son a nivel iliar. Neumonía tuberculosa. Puede producir neumonía tuberculosa, sí, tanto la primaria como la secundaria, pero eso es después de que se produce esto de acá. Una meningitis tuberculosa puede haber también cuando se disemina el foco, pero el foco inicial o la primaria son las lesiones pulmonares periféricas, y acuérdense, está subpleural, y linfadenopatía regional. Eso se llama complejo de Gong, que es la primaria.